Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández acá. Y bueno, hoy es un día épico, tenemos el unboxing más grande de la historia de este canal. Y sí, este es el primero, pero por defecto es el más grande. Así que, sin más que agregar, vamos al unboxing. Y bueno, como primer artículo tenemos algo demasiado especial. Bueno, pues un redoble de tambores para el artículo que va a iniciar este unboxing. Y bueno, como primer artículo tenemos una fusión entre Baby Yoda y Grogu. Y no me lo estoy inventando, es exactamente lo que dice la etiqueta. Espero que enfoque bien. Vamos a ayudarle a la cámara. Bueno, si no enfoque igual voy a poner una foto. Pero la etiqueta dice Baby Yoda. Y también dice Grogu, así que es una mezcla de las dos cosas. Ese es el primer objeto, vamos a hacer el unboxing porque es una bolsa, no es una caja. Y aquí está. No sé por qué tiene las uñas amarillas, pero acá está Baby Yoda fusionado con Grogu. Que sinceramente siento que se parece a los elfos de Harry Potter. Así que vamos a dejar acá a Baby Yoda que nos ayude con el unboxing. Así que bueno, vamos al siguiente artículo que es el unboxing más grande de la historia del canal. Así que, tambores. Bueno, tenemos acá esta mega caja y lo que está acá no es en sí mío, sino que pues tenemos una tienda de cubos de Rubik que su mayor propósito es impulsar el speed cubing en El Salvador. Así que todo lo que van a ver en esta caja, hay un montón de cosas repetidas, sí, pero todo lo que salga de acá está a la venta. Así que si quieren apoyar a la comunidad de speed cubing en el país, y bueno, vamos a aprovechar y mencionar esto. Uno de los antiguos poseedores del récord nacional y pues también fue campeón nacional del cubo de Rubik, hace poco ganó una medalla de oro olímpica en matemáticas, así que felicidades a Fernando Domínguez. Sé que no te gusta que te mencionen tanto, pero mereces un aplauso, así que un aplauso para Fer y un aplauso para la comunidad de cubos de Rubik. Y bueno, vamos a abrir la caja. Y bueno, no tengo un cuchillo especial, pero me agarré este de la cocina. Así que, bueno, démosle. ¡Sat! Obviamente no lo voy a apuñalar, no quiero dañar nada de lo que está dentro, así que vamos a hacerlo con cierta, con cierto nivel de cariño. Uy. Bueno, voy a dejar tanto el link de la comunidad de Rubik en El Salvador. No, Mary, no hay sangre. Y también el link de la página de la tienda. Está un poquito descuidada, sinceramente. Pero vamos a tratar de hacer lo posible y mejorarla pronto. Pero pues si quieren saber cómo comunicarse para comprar cubos de los que vean acá, pueden meterse en la página de la competencia, no, perdón, de la página de la tienda. Bueno, como dije, hay un montón de cosas repetidas, así que muy probablemente vamos a acelerar el video en esas partes. Y nada más mostrar los artículos independientemente, uno por uno. Así que, no sé dónde voy a poner todo. No pensé en eso. Tomen agua. A ver, ¿qué tenemos acá? Para iniciar tenemos unas mat de GAN, tenemos este diseño y luego también tenemos este otro diseño.
Aún no tengo los precios definidos de cada cosa, pero pues eventualmente también voy a poner un archivo de Excel que está en línea en el que pueden verificar los precios una vez los actualicen. Y pues ahí también pueden ver lo que está disponible en la tienda de la comunidad. Ok, tenemos de estos y vamos a ver qué más. Bueno, empezando con los mat, estos son de GAN. También tenemos unos mat de Kiji, vienen mucho mejor, tienen su bolsita. Los dos son diseños diferentes. Vamos a sacar y bueno, vamos a ver. Este es un poquito más ancho, pero pues no es como, yo creo que ya no se logra ver, pero pues el mío es como más, es más ancho, pero este está más, es más largo que los GAN y tiene un diseño bastante más colorido, así que si les gusta está a la venta. Vamos a guardarlo. Bueno, el diseño de esta bolsa no es como la anterior que se puede abrir, sino que esta viene con pega y pues todo está nuevo, lo vendemos nuevo. Así que vamos a nada más enseñarlo aquí por fuera. Es un diseño un poquito más discreto, pero también es del mismo tamaño. Así que, pues igual pueden buscarlo en internet. Y tiene sus, estos botoncitos para que puedan sostener el timer. Otra cosa importante que hace poco se aprobaron los timer de generación, creo que es la 5, de Speed Stack para competencia, y todos los que tenemos en la comunidad son de la generación anterior. Quiero cambiarlos todos, así que necesitamos vender bastante para lograr eso. Eventualmente, cuando logremos reemplazarlos, pienso poner los que tenemos ahorita a la venta en un precio bastante reducido, porque pues los timers de Speed Stack sí son como que los más caros. Pero bueno, sigamos con el unboxing. Tenemos Timer GAN. Vamos a ver si no tiene nada sellado, lo podemos sacar. Sinceramente está bastante guapo. Me gusta los colores. Creo que, bueno, no mucha gente conoce mis colores favoritos, pero la combinación negro y dorado siempre me ha gustado un montón. Así que aquí está el Timer GAN a la venta. No sé si se escucha, pero tengo música de fondo, sin copyright, para que no me bajen el video. Y ok, tenemos este paquete de llaveros. Y creo que solo traigo uno o dos de estos, pero podemos ver que tiene diferentes. Un 3x3 normal, 2x2, barril, pyraminx, penrose, y no sé cómo se llama esta bolita, pero pues aquí está. A ver. Aquí tenemos 3x3. Estos nada más son los de, bueno, son los cubos que traigo de gama baja para pues quienes quieran iniciar en el cubo. ¡Ay! Son base negra y pues no son magnéticos ni nada, pero pues son una opción para iniciar en el mundo de los Rubik si no quieren gastar tanto. Estos cuestan $10 y pues son mil veces mejores que los que puedan encontrar en la calle, ¿verdad? Entonces, pues vale mucho más la pena uno de estos que uno de la calle. Y pues ya luego, si quieren hacerse pro, pueden comprar de otros distintos. Esto es un encargo, así que acá está. No sé si están viendo el video, pero aquí está la pirámide. Pyraminx Duo, creo que se llama.
otro de estos. A ver. Ok, este cubo, sinceramente, pues a mí me ha gustado un montón. Yo no soy de comprar cubos caros para mí. Incluso mi cubo, mi main, es un Dayan B2, algo así, el Tengyon. Pero no es tan caro. Y este Tornado B2 está dentro del rango de precio del Dayan. Es mucho más barato que pues un GAN 12. Y sinceramente yo siento que está bastante a la par. Me gusta mucho la sensación de este cubo. No viene sellado. Podemos abrir la caja y mostrar el contenido. Tenemos tarjetita y pues ahí está la cajita. Bueno, Tornado. Hay un par de estos. Se van rápido, así que si les interesa, por favor escríbanme y apartamos. Bueno, esto... Ok, esto es un producto que sacó GAN hace poco. Son mosaicos. Bueno, están sellados, así que no vamos a poder abrirlos. La idea de esto es que... Bueno, este es uno de los paquetes de 6x6. O sea, son 6, 6 de alto, 6 de ancho. Tenemos básicamente 6x6 cubos. Entonces todo esto es como viene en un cuadrito y ustedes pueden hacer como arte de píxeles con este paquete. Esto es un equivalente a 324 píxeles y tenemos bien pocos, así que si les interesa igual, por favor escríbanme. También traigo el de 10x10 y me voy a quedar uno. Voy a hacer un unboxing y vamos a empezar a hacer arte con ese de 10x10. La idea es ponerlo aquí a la par de los Rubik's de McDonald's. Y bueno, tuvo mosaico GAN. Acá está. Bueno, este es otro de los cubos que traigo siempre de gama media, un MGC3. Aquí está. Bueno, en la tienda creo que se acaba de ir el último hace unos días, pero pues ya tenemos de nuevo. Si les interesaba este, acá está disponible. Más MGC. Creo que voy a empezar a pasar cosas de aquí para acá porque ya no me queda espacio. Pero bueno, vamos. Bueno, ya tenemos más espacio en la mesa. Igual voy a mover el teclado porque pues así tengo más espacio. Tomen agua. Más cubos 3x3 económicos. Bueno, no teníamos Pyraminx. Bueno, hay Pyraminx por ahí de los baratos, pero traemos esta línea de Pyraminx Monster Go. Me gusta mucho la línea de Monster Go porque tienen muy buena calidad y son bastante baratos. Pueden ver, viene en su bolsita de plástico que obviamente no vamos a sacar porque pues todo se vende nuevo. Así que si les interesa un Pyraminx Monster Go, tenemos. Y pues también su equivalente de 3x3, 3x3 Monster Go, son magnéticos y son muy buenos. Este es otro encargo, no recuerdo el nombre, pero acá está. Y bueno, siempre los Mirror, acá están, tenemos Mirror de aquí, son de los que he encontrado que son baratos y que se mueven muy bien.
El de GAN es bastante caro, sinceramente. Si alguien lo quiere, puede escribirme y pues lo encargamos. Pero pues no se vende tanto como para decir que los Mirror en sí, como para decir que voy a invertir en los GAN. Pero igual, si alguien lo quiere, lo escribe. Un Ready también es de encargo. Nunca, la gente no me pregunta por Ready, entonces no he traído así como en cantidad grande. Más 3x3 Monster Go. Vamos a poner por acá. Okay, tenemos RS3M. No recuerdo si este es el Maglev, creo que sí. Pero aquí está. Hay varios de estos. Así que si les interesa, están disponibles. Ah, mire qué bonito. Bueno, de estos hay pocos disponibles. Siento que este es el mejor cubo inteligente en relación precio-calidad. Tenemos el GAN iCarry, GAN 356 iCarry. Y obviamente igual está con su plastiquito, entonces lo vamos a ver desde acá nada más. Y si les interesa un cubo inteligente, mencionar que no son legales para competencias, así que si compran ese nada más es para pues jugar en casa y pues en las retas y eso, pero no son legales para competir. Tenemos Yushin Little Magic magnético. Este es el cubo magnético más económico y bueno que yo he encontrado. Es un par de dólares más barato que el Monster Go. La calidad diría que está quizás unos dos pasos abajo que el Monster Go, pero si quieren una opción más barata, pues es una muy buena. Incluso yo estos los uso para multi-blind, pero les estoy mintiendo, no uso los magnéticos, uso los normales porque son más baratos. Y bueno, tenemos X-Men Design 2x2. Si alguien quiere un flagship de X-Men de 2x2, son stickers, casi no traigo base negra porque la gente ya no está comprando cubos base negra, solamente si me los encargan. Y bueno, tenemos un GAN 12 Leap, cajita celeste, muy bonita. Square One de MGC, según el NR del país, de Square One, Palacios, dice que es el mejor que he probado. O si no, lo soñé, pero ajá. Square One. Más RS3M. Yushin 3x3 magnético. Más tornados. Otro GAN iCarry. 3x3. Ok, de este traje dos. Tengo una tentación muy grande de quedarme una para mí. Pero esto es básicamente un... es algo para tener en la mesa y pues poner lo que sea. Aquí le han puesto lápices. Vamos a abrirlo y enseñarlo. Solamente hay dos. Si me quedo uno, solamente hay uno. Pero miren, es bastante grande. Y sí son stickers, pero creo que son bastante... no creo que se dañen. Y es semifuncional, puede girar en... pueden hacer U, pueden hacer UW y creo que este es E. Y pueden poner acá una tijera y lapicero y un adaptador USB. ¿Qué más tenemos acá? Eso.
pueden poner lo que quieran acá y pues, está bonito para ponerlo en el escritorio o donde quieran. Y está bonito. Así que si les interesa, están nada más dos. Creo que sí lo voy a vender el otro porque... es como bien difícil tener una tienda de algo que te gusta porque dan ganas de quedarse las cosas. Pero eso es una muy mala estrategia de negocios. Así que no lo hagan. Bueno, tenemos un 4x4 de X-Men. Yo sé que la caja parece que es base negra, pero son stickerless. Aquí está, stickerless. Bueno, estos se acaban muy rápido. Los MGC 5x5 ya no habían, así que ya hay más. Si les interesa un 5x5, igual son stickerless. Bueno, al parecer sí traje un Gun Mirror. No lo recordaba, ya estaba demasiado ocupado esos días y no recuerdo si esto es un encargo. Creo que tal vez sí, creo que sí. Pero bueno, tenemos el Gun Mirror, creo que es encargo, así que pues no lo puedo vender. Pero si no aparece el dueño de este Gun Mirror, vamos a ponerlo ahí en los cubos disponibles. Otro lapicero, cosa, no es lapicero, porta lapicero. Ok, siempre me gusta tener big cubes en stock, así que tenemos, esos son de los más buenos y baratos que hay, así que tenemos un 8x8 y un 9x9. Puedo traer cubos de N x N más grandes, incluso hasta el 21x21. Pero el incremento de costos es bastante exponencial. Si alguien lo quiere y se anima, pues con gusto. Pero, por ejemplo, para un 21x21, como mínimo creo que tendrían que poner la mitad para poder traérselo. Y ya luego, cuando se los entregue, me dan la otra mitad. Pero bueno, hay hasta 9x9. Y esto. Timer de Kiji, me gusta bastante este diseño. Así que si alguien quiere un timer, hay timer. Bueno, estos son paquetes, esos realmente son el regalo perfecto. Si alguien está iniciando en los cubos, ya con esto ya tienen del 2x2 al 5x5. La verdad es que es un paquete bastante económico. Los cubos tienen una muy buena calidad. Y... pues de no tener nada a tener 4 cubos, es un muy buen regalo. Si quieren a alguien y están empezando con los cubos, esta es una muy buena opción. Y bueno, tenemos más GAN 12, GAN 12 Maglev. Si les interesa, tenemos disponibles. Y se van rápido, así que por favor, apártenlo si les interesa. Bueno, otro Elite de otra gama alta de 2x2, el MGC2 Elite de 2x2. Aquí está, disponible. Otro timer de Kiji. Y lo último, ya lo había mencionado, pero la verdad me... Este es el mosaico de 10x10 de GAN. Tiene básicamente 100 cubitos de 3x3 para que ustedes hagan el arte que ustedes quieran. Este va a ser mío, lo vamos a poner acá. Y el plan es hacer como diferentes timelapse y pues irlo cambiando con el tiempo. Así que bueno, tengo este y tengo uno más. Y bueno, otro día vamos a hacer el review de esto. Y bueno, otro día vamos a hacer el review de esto, pero... Acá está, vamos a ponerlo acá porque este es mío.
Y aparte de eso, tenemos uno más. Así que solo hay uno. Si quieren que sea suyo, escríbanme. Y esto es el último. Eso es lo último que había en la caja. No sé qué tan largo ha quedado este video. Creo que es un poquito más de media hora. Y estoy sudando. Pero, pues yo pregunté en la comunidad de Rubik si querían que hicieran un unboxing. Y pues dijeron que sí. Así que aquí está el video. Aparte de estos, también tenemos otros en stock. Así que, si hay algo que les interese que no está en los cubos que acabo de mostrar, pueden escribirme y si está disponible, estamos a la orden. Y nada, Grogu Baby Yoda se despide y pues nada, Grogu Baby Yoda dice chao y chao.